Este proyecto lo realicé con ovillitos sobrantes de nuestros trabajos. Comenzamos con un aro mágico, ajusto con una cadenita y dentro de este aro mágico vamos a tejer puntos bajos. En total, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora vamos a tirar de la colita de nuestro aro para cerrar el círculo y nos vamos a ir al primer punto, bajo, a realizar un punto deslizado. Y ahora sí, tiramos un poquito más de esa colita para completamente cerrar el círculo. Ahora vamos a levantar una cadenita y en el mismo lugar vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un aumento, es decir, un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, un punto bajo solito y en el siguiente un aumento, un punto bajo y otro punto bajo. Y así vamos intercalando puntos bajos y aumentos. En total voy a tener 12 puntos y no voy a cerrar el círculo con punto deslizado. Donde terminé el último punto me quedo, enhebro una aguja lanera y me voy al segundo punto de comienzo. Paso la aguja por el punto completo y luego traigo esa misma hebra hacia adelante porque la aguja va a entrar entre las hebras del último punto. Así, y así se formó un falso punto eso es para que cuando comience la siguiente vuelta no encuentre ningún nudo en el camino voy guardando esta hebra por detrás teniendo en cuenta que el punto quede con el tamaño que tienen todos los puntos y de esta manera no solamente queda más prolijo sino que nos ayuda a tejer más fácil listo ahora cambiamos de color Realizamos un nudo en nuestra aguja y nos vamos a cualquier punto del círculo. Y vamos a entrar tomando la hebra de adelante del punto. O sea, el punto tiene dos hebras, nosotros entramos en el punto de adelante y punto deslizado. Esta colita la vamos a guardar más adelante. Y ahora vamos a levantar cuatro cadenas. Una, dos, tres. Y, cuatro. y nos vamos al siguiente punto con el ganchito de la aguja, ven, nos ayudamos para entrar más fácil y punto deslizado. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. Con el ganchito, nuevamente nos ayudamos a entrar en el punto tomando la hebra de adelante y punto deslizado. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Y tomando la hebra de adelante del siguiente punto. Punto deslizado. Bueno, así damos toda la vuelta y en total tendremos 12 arquitos. Estamos entrando en la última, en el último punto, tomamos la hebra de adelante, punto deslizado y realizamos los últimos cuatro puntos, las últimas cuatro cadenas y nos vamos a realizar un punto deslizado donde comenzó esta vuelta. Ahora sí, nudito. Cortamos la hebra, la guardamos y miren, así por sí sola ya tenemos una hermosa florcita de 12 pétalos. Pero nosotros vamos a realizar una tercera vuelta y vamos a cambiar de color. Otra vez realizamos un nudo en nuestra aguja y vamos a entrar en la hebrita de atrás, en la hebra que quedó sin tejer. Ustedes recuerdan que para realizar los arcos... Los arquitos amarillos tuvimos que usar la hebra de adelante. Las de atrás nos quedó vacía y allí es donde vamos a tejer, vamos a entrar y realizamos un punto deslizado. Y ahora vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos a la hebra que está al lado, o sea, el siguiente punto. Y también ahí realizamos... Un punto deslizado. Nuevamente tejemos las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y nos vamos a la siguiente hebra del siguiente punto a realizar un punto deslizado. Nuevamente tejemos las 10 cadenitas. Y si quisieran pétalos más chiquitos o más grandes, simplemente... Tejemos más o menos cadenas y nos vamos a la siguiente hebra, ahí está, a realizar un punto deslizado. Y volvemos a comenzar tejiendo las 10 cadenas. Bueno, así damos toda la vuelta. Estamos en el último punto, entramos en la última hebra, ya tenía mis 10 cadenas y punto deslizado. Pero ahora... Cuento mis pétalos y tengo 11. En realidad, el número 12 lo tengo que tejer ahora. Tejo las 10 cadenas: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y realizo un punto deslizado donde comenzó el primer pétalo. Allí, punto deslizado, cadenita. Tiro de la hebra, corto, ajusto bien, después la vamos a guardar esa hebra, pero primero les muestro cómo queda esta florcita. Tengo los 12 pétalos, siempre hay que contarlos, eso no está de más, pero miren qué linda florcita que queda, súper rápido de tejer. Vamos guardando la hebra entre los pétalos y se teje rapidísimo y la podemos aplicar en infinidad de trabajos. Podemos realizar florcitas más pequeñas o más grandes, eso dependerá del grosor del hilo o lana que utilicemos. Quedan hermosas en bufandas, vinchas, bolsos, gorros. Y en este caso yo tenía un almohadón y quería darle un toque de color, entonces decidí hacer dos florcitas y aquí me ven tejiendo este tallito, que si quieren ver cómo realizar este punto, les dejo en la descripción. Eh, el link que los va a llevar al trabajo anterior donde realicé esta unión con el mismo punto. En ese video les muestro cómo utilicé ese punto como unión de un cuadrado. También pueden hacer mantas y realizar la unión de varios Granny Square con esta unión también. Y bueno, en este caso, realicé en mi almohadón con este punto el tallo de las flores. ¿Ustedes qué harían con estas florcitas? ¿Dónde las aplicarían? Los leo en los comentarios. Y por supuesto, si han llegado hasta aquí, les mando un beso gigante a todos.